Muchas gracias a todas y todos ustedes por su interés y su presencia. Gracias para que en conjunto podamos sacar provecho y enriquecer las presentaciones que nuestros conferencistas han venido y harán hasta fines de julio. Como hoy se dijo, la conferencia de esta tarde estará a cargo de Luis García Silva, chetumaleño 100%. ¿Hay alguna duda, Martita? Bien, entonces, con ese galardón que le da más mérito a su presentación, puesto que un hijo de Chetumal va a hablar de Payo Obispo y de Chetumal en sus días de éxito. Luis es empresario desde hace 45 años, es egresado en tecnologías computacionales del Control Data Institute en San Luis University. Gracias. Ha desempeñado diversos y muy importantes cargos públicos, entre ellos el de Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, donde también me tocó alguna vez estar al frente. Fue director general del Sistema de Comunicación Social del Estado, delegado federal de la Secretaría de Economía en Quintana Roo y diputado federal de la 61ª legislatura en el Congreso de la Unión. Luis, gracias por aceptar ilustrarnos en este tema y la palabra es tuya. Muchas gracias, don Víctor, y gracias a ustedes por el honor de permitirme, primero de invitarme a dar esta conferencia sobre un tema que tiene muy marcado lo que es la historia de nuestro Chetumal. Y desvincular a Chetumal de lo que es el comercio, pues es prácticamente imposible. Y de eso es lo que con mucha humildad y más que nada quiero aclarar que no es un tema, mi carrera es electrónica digital y vengo a hablarles de comercio, sobre todo comercio exterior, y no hay una vinculación entre una cosa y otra. Pero sí, desde los 6-7 años aproximadamente, primero como comerciante a muy corta edad, impulsado por mi señora abuela, María Martínez de Silva, que fue emprendedora de muchos negocios aquí en la Avenida Héroes. Inicié primero como comerciante y posteriormente como empresario en múltiples actividades, y que precisamente es de lo que quisiera hablarles el día de hoy, así que empecemos con la primera lámina. Ok, hay documentos desde la época de la colonia, en donde, desde 1550, en donde a la provincia de Chactemal, que es lo que era esta región, o como se le denominaba o se le conocía, se le daba un tratamiento preferencial a las operaciones de comercio exterior, bueno, al comercio, a la importación de productos de otros lugares, con condiciones preferenciales, sobre todo en el pago de impuestos. Esto siempre estuvo fundamentado en algo que era muy válido y que cumplió sus objetivos hasta hace aproximadamente 50 años, que era el de proveer a una zona, primero de la colonia y después de México, que estaba totalmente incomunicada del resto del país, con los insumos básicos y necesarios tanto para la subsistencia de su población como para el desarrollo de la misma. Así es como ya en 1898 surge ya un primer decreto de exención de impuestos, ya por parte de lo que era el gobierno ya de México. Y posteriormente, en 1934, surge una serie de decretos denominados como perímetro libre, que también tenían la misma intención, permitirle a esta región el hacerse de aquellos insumos, tanto para su alimentación de la población como para el desarrollo de la misma, los cuales no existían las vías de comunicación
para satisfacerlos. Eso empieza a cambiar cuando precisamente tenemos ya vías de comunicación. Cuando empezamos a tener carreteras, cuando empezamos a tener un aeropuerto, cuando empezamos a tener otras alternativas ya viables, eficaces, hasta cierto punto, entonces se empezó a dar un giro este tema de las facilidades a la importación de productos. Porque entonces se empezó a alejar de lo que era el suministro de estos insumos para el desarrollo de la zona y pensó y empezó a ser un imán hacia habitantes del resto de la República que veían una oportunidad de hacer negocio adquiriendo mercancías en esta zona para llevar a otros lugares y revenderlas. Entonces, más o menos ahí en 1972, un servidor tenía en ese entonces 4 años, es cuando todo empieza a dar un giro. Y es donde ya puedo ser más profundo en la explicación, porque fue una época en la que yo viví directamente. Hace unos momentos les dije que a los 6 años tuve mi primer pequeño comercio, entonces eso fue en el 74, y de ahí no dejé de estar teniendo empresa, de tener negocios, todos vinculados con el comercio exterior, y es de lo que les quiero hablar y de lo cual les quiero dar una perspectiva diferente, ya que cuando hablamos de zona libre, viene un en los chetumaleños viene algo más de carácter sentimental y de añoranza que algo de un análisis técnico de qué es lo que sucedió a partir de ese momento. Bueno, aquí unos antecedentes que parten desde 1901, que es el decreto de exención de impuestos para Payo Obispo, que era como nos llamábamos en ese entonces, después 2 decretos de perímetro libre, uno todavía como Payo Obispo, porque éramos parte del territorio de Campeche, platicaba con don Víctor hace un momento de ello, y después otro como perímetro libre ya como Chetumal, porque ya éramos parte de un territorio independiente, ¿no? Después surge en 1972, lo que es, les acabo de comentar, la zona libre de Quintana Roo, después viene un esquema arancelario de transición, que duró muy poco tiempo, y después el régimen de región fronteriza, que está vigente desde el 98 hasta la fecha actual, y recientemente el presidente de la República, otro que funciona de manera paralela con el de región fronteriza, que es el de la zona libre de Chetumal, que está desde 2019 a la fecha. Algo muy importante, aquí no se ve muy clarito, esto es materia de léxico en materia de comercio exterior y que es muy importante para lo que vamos a ver más adelante en la presentación. Todo proceso de importación o de exportación de mercancías tienen 2 grandes grupos de requisitos, unos que están llamados los arancelarios y otros los no arancelarios. De una manera sencilla de explicarlo, lo arancelario es todo el impuesto que me diga la autoridad que tengo que pagar por ingresar o por exportar. Pero aquí vamos a referirnos más a la importación. Entonces, me va a decir que tengo que pagar un 5% más el IVA o que tengo que pagar un 20% más el IVA. Eso es el arancel, ese porcentaje. Lo no arancelario es todo aquello que no tiene que ver con un pago, sino que tiene que ver con un requisito, con un trámite. Por ejemplo, si yo quisiera ahorita importar una prenda de vestir, esta tiene que cumplir con diferentes normas oficiales, una de ellas que tenga una etiqueta que diga quién la exportó, quién la importó y cuáles son los cuidados de manejo y de lavado de esa prenda en el idioma del mercado al cual me estoy dirigiendo, que en este caso es México, el español. Entonces, todas esas cosas que no tienen que ver con el pago de un impuesto, que tienen que ver con el cumplimiento de un trámite o norma, eso es lo no arancelario. Esto es muy importante tenerlo presente por lo que va a venir más adelante. Y aquí está el último medio siglo, y del cual les puedo hablar no solamente de una manera teórica, sino viva, porque yo la viví. Desde los 6 años
hasta prácticamente el día de hoy. Y podemos ver cómo desde 1972 hasta el 1993 fue el régimen de zona libre. Este régimen fue el que se explotó de una manera más amplia, en donde, como ya teníamos alternativas de vías de comunicación, mucha gente venía y veía como una opción el llevarse mercancías para vender en otras partes o para su consumo propio, y en donde también floreció de manera significativa el comercio local. Posteriormente aparece en el 93 un régimen transitorio y posteriormente en el 98 el que tenemos hasta la fecha, que es el régimen de región fronteriza, y finalmente el que dice ZLX, que significa zona libre exclusiva para Chetumal, que es el que decretó el actual presidente. Una de las preguntas que me hacen constantemente: ¿dónde fue donde perdimos? ¿Dónde fue donde nos quitaron? Y les digo, en ninguna. Prácticamente lo del 72 hasta la fecha es casi igual. Aquí están todas. Casi igual y no, pero el no no es tan importante y quiero darles ejemplos claros de ello. En el tiempo en el que estuvo vigente el régimen de zona libre, había un catálogo de fracciones arancelarias de todos los productos, del universo de productos que se podían importar o exportar, que eran aproximadamente unos 5,000 fracciones arancelarias. Y en el esquema de zona libre las teníamos todas. Entonces, ¿qué pasó en el de transición y al inicio del de región fronteriza? Que de esas 5,000 nos las bajaron a 1,600. Entonces, muchas veces decimos, ahí está el problema. Podíamos importar 5,000 tipos de cosas diferentes y ahorita y después nada más nos dejaron 1,600. Cuando se analizan, nos damos cuenta que las otras 3,400 nunca las utilizamos ni las íbamos a utilizar. Eran fracciones como para cómo importar un pozo de perforación petrolera. No, eso no lo íbamos a manejar. Una bomba de extracción de sólidos o una antena de telecomunicaciones de tales características. O sea, productos que no se manejaban normalmente en el comercio. Realmente lo que hizo la autoridad en ese momento es qué es lo que estaba importando Chetumal. Eran 1,600 fracciones arancelarias y esas fueron las que nos dieron el esquema de transición. Entonces, para el discurso es válido, es decir, nos quitaron. Pero cuando analizamos a fondo, no nos quitaron nada, nos dieron lo mismo que teníamos o lo mismo que utilizábamos. ¿Qué sucede? Inicia el de región fronteriza y en el de región fronteriza constantemente era un decreto que se ha venido renovando cada 2, 3 o 4 años. A mí, tanto en la iniciativa privada como en el servicio público, me ha tocado la renovación en algunos momentos de ese esquema. Y lo único que se hacía era decirle, ¿sabes qué? De los 1,600 productos que tenías, fíjate que ahora tenemos 20 más que quisiéramos que nos incluyes. Y la autoridad decía, va, y va, y va. Al grado que hoy, en el régimen de región fronteriza, tenemos cerca de 1,800 productos. Hemos ido incrementando cosas que le hemos pedido a la autoridad que se añadan y así ha ido aumentando de manera paulatina a 200. Estoy redondeando, ¿eh? No son las cifras precisas exactas. Y luego aparece este modelo que más que nada creo que llama a ese sentimiento que tenemos los chetumaleños de zona libre, que apareció en el 2019, que se llama zona libre para Chetumal, zona exclusiva para Chetumal. Y prácticamente es un copy-paste del de región fronteriza que tenemos vigente.
es lo mismo. Otra vez aquí entra la polémica. No es exactamente lo mismo, me dicen. Porque, por ejemplo, el nuevo, el que apareció en 2019, te exenta del derecho aduanero. Se oye interesante, ¿no? Tenemos un beneficio adicional. ¿Pero qué es el derecho aduanero? El derecho aduanero, de trámite aduanero, es el 0.08% del valor de las mercancías. Entonces, cuando yo traigo un contenedor que vale $1,000,000 con mercancías por un valor de $1,000,000, lo que tengo que pagar la autoridad son $800. Entonces, en un lenguaje común y corriente, aunque suena muy bonito que me digan que me exentan del impuesto del derecho del trámite aduanero, en realidad de lo que me están exentando es algo así como de $800. Pero en contraparte, el régimen de región fronteriza que está vigente desde el 98, aunque su decreto no ha cambiado, sí ha cambiado en reglas. O sea, la autoridad tiene una cosa que es la ley, en este caso el decreto, pero tiene otras cosas en reglas que no aparecen en el decreto, que han ido incrementándose a través del tiempo en base a gestiones que hemos hecho tanto del lado del sector empresarial como del público. Y por ejemplo, les voy a dar algunos datos. En el de transición, ya teníamos que cumplir con una norma que decía que todo producto que importáramos tenía que venir desde el proveedor en el extranjero con una etiqueta en la caja que dijera quién lo estaba exportando y quién lo iba a importar. Eso suena muy fácil para aquel comerciante que dice, quiero dos contenedores de ese producto. Pero para el comerciante promedio de Chetumal, que a lo mejor compra unas 100 cajas de un producto, decirle al fabricante o al proveedor, oye, quiero que le pegues una etiqueta a todas las cajas, te manda a volar. No te va a hacer caso. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando pasamos al régimen de región fronteriza, hicimos gestiones desde la iniciativa privada, en ese entonces yo era presidente de la Coparmex, y lo que pedimos fue de que ese etiquetado se pudiera hacer en la bodega del importador una vez importado. Entonces, nos permitían ingresar el producto hasta nuestra bodega en Chetumal o en Cancún, porque realmente son esquemas para los otros, son para todo el estado. Importábamos el producto y antes de sacarlo para venta al público, le pegábamos la etiqueta que decía quién lo había exportado y quién lo había importado, y con eso se le daba cumplimiento. Y así se fueron añadiendo una serie de beneficios al régimen de región fronteriza. Cuando hacen el copy-paste prácticamente de este nuevo esquema que meten en 2019, no lo hacen, lo hacen en términos del decreto, pero no jalan todos los beneficios que tenía el de región fronteriza para el nuevo de zona libre. Entonces, el comerciante dice, pues está bien que me ahorre yo $800 en el trámite de derecho aduanero, pero en contraparte estoy perdiendo una serie de ventajas de simplificación, de facilidad, que tengo en el otro, que es el régimen de región fronteriza. Otra ventaja del de región fronteriza, como aplica para todo el estado, yo puedo importar en la aduana de Puerto Morelos, de Cancún, y no tengo ningún inconveniente. En este me han obligado a que exclusivamente pueda yo importar por esta aduana de Subteniente López. Y no es precisamente Belice un ejemplo de eficiencia y de competitividad en costos de logística y de transporte. Entonces, en conclusión, no ha cambiado nada. Y entonces, la pregunta de todos ustedes y que siempre me hacen es, ¿y qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, lo que sucedió son hechos que no están presentes o muy presentes en nuestra mente, que sí sucedieron, que fueron reales y que esos son los verdaderos responsables de que todo cambiara y que dejáramos de ser atractivos en materia comercial. Y son estos. El primero, no sé si se alcance a ver,
pero del 72 hasta un poquito después del 83, la barra amarilla dice aduana laxa. Nuestra aduana tenía más huecos que un queso gruyer. Podíamos pasar por esta aduana lo que quisiéramos en la cantidad que quisiéramos. Eso se terminó aproximadamente como a mediados de los 80s. Eso es importante, eso sí es importante. Lo siguiente que sucedió, en 1986 entramos al GATT, que posteriormente evolucionó y se firmó el TLC y actualmente otro modelo que se llama el T-MEC. Pero en pocas palabras, ¿qué significa eso para México? Lo que significa es que ya todo el país, de manera gradual, tuvo acceso a la importación de productos con cada día menos impuestos. Entonces, no es que nos hayan quitado algo, es que le dieron al resto del país algo similar a lo que nosotros teníamos. Entonces, perdimos un sentido de diferenciación. Entonces, ya el importador decía, es lo mismo. Y el otro elemento importante de este tema de GATT, el GATT, cuando si ustedes entran a Google y ven cuáles eran los inicios y por qué del GATT, era porque era un modelo económico a nivel mundial que trataba de modificar las reglas del comercio. Porque hasta ese momento las reglas del comercio internacional eran reguladas en base a aranceles. ¿Se acuerdan de cuando vimos arancelario y no arancelario? Bueno, aquí es donde viene la explicación. Lo arancelario era hasta antes del GATT. Entonces, cuando un país quería limitar el ingreso de cierto producto a su territorio, le subía impuestos. Cuando quería fomentarla, le bajaba impuestos. Y esa era la forma en la que la regulaba. A partir del GATT dijeron, se eliminan. No fue de golpe, ¿eh? Fue un proceso gradual. Se van a ir eliminando el tema de los aranceles y se va a ir sustituyendo por lo no arancelario. Entonces, ahora un país, cuando no quiere que un producto, por ejemplo, de Estados Unidos o de cualquier otro país llegue a México, pues simplemente empieza a pedir requisitos. Y requisitos que casi, me voy al extremo con que ya solamente, y en mi experiencia propia, solo faltaba que nos dijeran, tráeme una carta de la abuelita del dueño de la empresa que fabricó esto, diciendo que él considera que su hijo es un buen fabricante y que no hay ningún problema con este producto. Casi, o sea, estoy siendo un poco extremista, ¿no? Pero a ese grado. Entonces, ese fue el giro que dio. ¿Y qué sucedió con ese giro? Se unieron dos cosas. Al mismo tiempo que la aduana fue cada día más difícil de usar para acceso de contrabando, valga la expresión, al mismo tiempo el oficio de ser importador o la actividad de importar mercancías se fue volviendo más sofisticada. Y muchos empresarios, tanto en Chetumal, unos que estaban en Chetumal y que ya se fueron a Cancún y otros que se fueron a Mérida, comprendieron esto. Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de importar 1,000 productos, decidieron, aquí hay ejemplos en Chetumal, ¿no? No, mejor solamente voy a importar estos 3 tipos de quesos y esta otra cosa. Me profesionalizo en la importación de eso, cumplo con todo lo que me piden, inclusive al grado que puedo yo registrar mi propia marca. Déjenme decirles que el queso de bola de gallo no se puede vender en una parte del mundo si no sale del proveedor de Chetumal, porque el proveedor de Chetumal registró la marca a su empresa, ¿okay? Entonces, a ese nivel de profesionalización
empezó a llegar el importador y a concentrarse, por supuesto, no puede hacer esa actividad para 1,000 productos como lo hacíamos antes, sino simplemente decir cuáles son sus 4 o 5 productos estrella y dedicarse a una distribución no solamente local, nacional y en algunos casos internacional de sus productos. Entonces, esto desgraciadamente muy pocos lo hicieron y aquí viene ese momento que está sombreado. Es cuando viene el declive del comercio en Chetumal. Primero, porque el empresario no, o el comerciante no estaba dispuesto a dar este giro, un giro que sí lo dieron bastantes, algunos, y la otra es que la facilidad que había para vulnerar la aduana se fue terminando. Esto es lo que cambió, no lo de arriba. Lo de arriba, lo mismo que teníamos del 72, palabras más, palabras menos, fracciones arancelarias más, fracciones arancelarias menos, normas oficiales, esquemas simplificados, sigue siendo prácticamente lo mismo. Lo que cambió fue lo de abajo. Y eso fue lo que… yo creo que no hay un culpable, simplemente son las circunstancias, pero que además aún nos lleva a un último elemento que hay ahí en la parte inferior que dice comercio electrónico. El comercio a nivel mundial ha llegado a tal nivel que si nosotros compramos a través de las plataformas digitales, AliExpress, Mercado Libre, Amazon y todas estas, nosotros podemos ser importadores de los productos que consumimos sin hacer ningún trámite, sin cumplir con ninguna norma y sin pagar ningún impuesto. ¿Qué es a lo que voy? Que aunque no ha cambiado nada, las cosas hubieran sido diferentes, nuestros comerciantes se hubieran especializado, hubieran hecho lo que han hecho algunos, y todo lo maravilloso que hubiéramos querido que fuera, ese mundo ya se acabó o se está acabando. En Estados Unidos, por inseguridad, las tiendas se están cerrando. Los invito a que vean lo que está pasando en Portland, en Chicago, en Nueva York, en muchas ciudades, y porque la policía no puede hacer nada contra banditas que entran a una tienda a robar, a saquear y a salir, y ni se les reprende, ni se procede de ninguna manera en contra de ellas, las tiendas están cerrando en cadena. Los centros comerciales están desapareciendo. Tiendas hasta hace muy poco exitosas, como una Zara, como una Esfera y este tipo, están siendo demolidas por plataformas como la de Shein. No quiero preguntarles aquí cuántas mujeres no han comprado por Shein. Entonces, todo esto está teniendo un cambio radical, aunado a muchas veces una sobreregulación de autoridades locales para abrir un negocio. Actualmente ustedes quieren abrir una tienda aquí en Chetumal de fundas de teléfonos celulares y van a ver la infinidad de cosas y los costos que eso va a implicar. Cuando lo único que tengo que hacer es hacer un pedido a un proveedor, probablemente en China, decirle a Mercado Libre en su centro de distribución que tiene aquí en Yucatán, decirle almacénamelo, Mercado Libre me cobra una comisión y yo desde mi computadora controlo todas mis ventas y mis operaciones de comercio, a cambio de un porcentaje que por supuesto Mercado Libre me va a cobrar. No necesito empleados, no necesito seguro social, no necesito licencia de funcionamiento, no necesito absolutamente nada. Entonces, todo esto está cambiando y por eso es que quería mencionar ese último punto. El comercio no es ni será lo que fue, sino una cosa totalmente diferente. Y de ahí pasamos, quiero aclarar estos dos puntos porque son las preguntas que siempre que hago conferencias de este tipo me hacen. Y me preguntan, ¿qué es una zona libre? Y una zona libre hoy
es algo muy diferente a lo que era hace 50 años. Y esa es la definición aceptada a nivel internacional de lo que es una zona libre, y se refiere, voy a darle lectura porque me parece interesante, dice: territorio en el que, como consecuencia de un acuerdo entre los países que lo integran, existe libertad de comercio respecto de los productos industriales y agrícolas. Algunas de las barreras comerciales, como aranceles y cuotas, se eliminan y se reducen los trámites burocráticos con la esperanza de atraer nuevos negocios e inversiones extranjeras. Su objetivo es promover el comercio internacional entre estos países y con ello contribuir al crecimiento de la actividad económica, la creación de empleo, la mejora de la productividad, la estabilidad financiera y la mejora de las condiciones de vida en los países contratantes. Y aquí va, nos ponen como ejemplo. Un ejemplo de zona libre de comercio es NAFTA, lo que hoy es T-MEC o TLCAN, creada por Estados Unidos, Canadá y México tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mundo ahora ve una zona libre como lo es lo que es hoy la Unión Europea o como lo que es hoy el mercado de América del Norte en un todo. Y la otra pregunta que me hacen mucho es, ¿por qué si los Estados Unidos y Canadá pueden tener zonas libres, por qué México no puede tenerlas? Bueno, primero, el término zona libre es muy variable dependiendo a quién se lo preguntemos, pero para ser más precisos, lo que hay en Canadá y lo que hay en Estados Unidos, que mayormente se llaman Free Trade Zones, no son otra cosa más que lo que aquí en México, desde el 2004, por una legislación del entonces presidente Fox, se le llaman recintos fiscalizados estratégicos. Entonces, solamente hay una diferencia en el nombre, pero lo mismo que es una zona libre en Estados Unidos, en México es un recinto fiscalizado estratégico. Algo importante de acotar: estos modelos, tanto el de Estados Unidos como el de México, que son prácticamente lo mismo con nombres diferentes, no se parecen en nada a lo que nosotros añoramos como la zona libre de hace 40 o 50 años. O sea, no son lugares para que el consumidor entre a comprar sus cosas, no son lugares para que el turista vaya y vea que compra y se vaya, no. Son lugares para el intercambio libre de impuestos y de regulaciones no arancelarias entre empresas para poder ser más competitivas, más productivas y poder tanto exportar sus productos como importarlos al territorio nacional. Entonces, de todas maneras, acepto cualquier pregunta sobre estos dos temas, porque con todo y que la menciono, me las hacen. Y finalmente, esta es una visión muy personal: ¿qué es el comercio hoy y para los próximos 25 años? En el caso de Chetumal. Chetumal, recordemos, que es el impacto del comercio electrónico, no vamos a estar exentos de ellos, estamos inmersos dentro de ello. Entonces, ¿cómo veo a Chetumal? Como un centro urbano fronterizo. Todas las personas que no son de aquí, vienen de otras partes de la República o de otros países, dicen: qué maravilla ser una ciudad fronteriza, cuántas posibilidades, cuántas oportunidades. Muchos de nosotros a veces dudamos de esas visiones, pero de todas maneras nos las dan. ¿Y qué somos? Somos una ciudad con infraestructura para la movilidad de personas y mercancías a una diversidad de destinos turísticos con posicionamiento internacional, a menos de 2 horas. ¿Cuáles son esos destinos turísticos que ya tienen un posicionamiento internacional? Bacalar, Mahahual, Calakmul y San Pedro. Muchas veces, con esto lo que quisiera explicar es que en unos 200 kilómetros a la redonda va a pasar muchísimas décadas para que pueda haber otra ciudad como Chetumal con la infraestructura que tiene.
aeropuertos, hospitales, universidades, carreteras, sistemas de telecomunicaciones, ya prácticamente vías férreas, y un tema pendiente ahí que es el marítimo a través del canal de Zaragoza. Entonces, Chetumal por mucho tiempo es el centro de todos esos destinos que ya están posicionados a nivel mundial y otros más que nos faltan por explotar. Siempre me dicen, ¿por qué no mencionas Laguna Guerrero y por qué no mencionas la Riviera del Río Hondo? Sí, esos van a ser, todavía no lo son, estos son los que sí se conocen a nivel mundial, tienen un posicionamiento ya muy grande y para ir a ellos no hay mejor lugar que ir a través de Chetumal, tanto para distribuir mercancías hacia ellos como para distribuir turistas hacia y desde ellos. Yo sé que a los chetumaleños no nos gusta trabajar en pro de lo que está fuera de nuestra barda. Y eso lo digo por el caso de Calakmul y de San Pedro. Y aquí voy a hacer una anécdota que siempre me llama mucho la atención y que a algunas personas no les agrada mucho, pero quiero darles dos ejemplos. Sitios arqueológicos de gran importancia en la península de la cultura maya son aproximadamente 4 o 5. Y uno de ellos es Palenque. Palenque está en el estado de Chiapas. Y ninguna ciudad de Chiapas, ni la capital, ni ninguna otra, explota Palenque como lo hace otra ciudad que se llama Villahermosa, que está en otro estado. El destino natural para visitar Palenque es Villahermosa. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo una vida nocturna, por donde tengo una diversidad de hoteles, tengo toda la infraestructura de una gran ciudad, y porque Palenque, a pesar de lo hermoso que es un destino para un día, para llegar en la mañana y terminarlo en la tarde-noche. Entonces, el gran promotor de Palenque se llama la Iniciativa Privada de Villahermosa. Siguiente ejemplo. Otro gran sitio arqueológico, Chichen Itza. ¿Es marginal lo que Mérida aprovecha Chichen Itza? El que realmente lo aprovecha es Cancún. El destino natural para visitar Chichen Itza es Cancún. Y el gran promotor de ese sitio arqueológico y que lo explota y que recibe beneficios económicos de él, es Cancún. Aquí nosotros, no quiere decir que no tenemos sitios arqueológicos importantes y bonitos, pero la historia y lo significativo que es Calakmul está al nivel de Palenque y de Chichen Itza. Pero muchas veces, como somos los chetumaleños, decimos, ¡ay!, pero está 2 centímetros dentro del territorio campechano. ¿Qué importa eso? El turista no sabe ni de límites, ni cuándo se acabó un municipio, ni empezó otro, ni cuándo acabó un estado y comenzó otro. Creo que es un tema que deberíamos de ser un poquito más abiertos y explotar aún más. Y, por supuesto, un lugar que está en el extranjero, que es Belice, que es San Pedro. Ya don Víctor ya está viendo su reloj, creo que ya me excedí y con eso era todo. Terminamos. Muchas gracias. ¿Qué significa el recinto fiscal estratégico de Chetumal? Ah, bueno, pues ¿qué significa? Porque lo hemos mencionado mucho, se ha invertido supuestamente en ello, pero hasta ahorita no tenemos ningún resultado. Entonces, sería la primera pregunta. ¿Es correcto? Me la han hecho de otra manera, que si estoy de acuerdo o no de acuerdo con el recinto, y ha sido una pregunta muy difícil de contestar, y no la voy a poder contestar directamente, sino me tengo que ampliar un poquito más. Un servidor tuvo el honor de ser secretario de Desarrollo Económico cuando apareció la ley en el sexenio de Vicente Fox 2004, donde se creaba este modelo de recinto fiscalizado estratégico, que es un símil de las zonas libres en Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, el hacer una ley no es solamente la ley, necesitas un reglamento, no solo el reglamento vino
vino a surgir hasta como 4 o 5 años después. Y luego hubieron cambios a la misma, pero en resumen, el espíritu desde un inicio que tuve la oportunidad, don Víctor era también en el gabinete, estuvo en el área de... En ese momento yo era diputado federal. Ya era diputado federal. Ah, sí, cierto, ya era diputado federal. Pero bueno, entonces a lo mejor era de los que aprobó la ley de recintos fiscalizados estratégicos, pero a donde voy es de que tuve la oportunidad en ese momento de trabajar en otro proyecto desde el gobierno del estado, que era la creación de una nueva aduana. La aduana que teníamos ya era insuficiente, era muy pequeña, y el gobierno federal estaba junto con el estado viendo las posibilidades de crear una nueva aduana en esta frontera. Entonces, de primera instancia el gobierno federal dice, río arriba, voy a construir otra aduana, y el gobierno del estado le dijimos no, por favor no. ¿Por qué? Porque toda la propiedad alrededor, las propiedades alrededor de ese lugar donde quedaría la nueva aduana, que es prácticamente al pie del nuevo puente, ¿okay? Estaba pulverizada. Entonces, sabíamos que al mismo momento que se creara la nueva aduana, se iban a crear una serie de asentamientos y de negocios a su alrededor que iban a inhibir el desarrollo de muchas cosas a futuro, sobre todo porque acababa de aparecer la ley de recintos fiscalizados estratégicos. Entonces, por eso fue que le pedimos y finalmente accedió el gobierno federal a mover la aduana a través de un camino fiscalizado 1.2 kilómetros tierra adentro. Por eso es que la nueva aduana no está a pie de río, sino ven ese camino que tenemos que recorrer, que tiene unas barbas con púas, y eso es un camino fiscalizado. Entonces, ¿y por qué la queríamos mover tierra adentro? Porque queríamos tener la reserva territorial para poder crear en un futuro un recinto fiscalizado estratégico. Ahora, ¿cuál era la visión de un recinto fiscalizado estratégico? Tiene que ver con... En la iniciativa privada, cuando queremos hacer algo, pum, y lo hacemos. Decimos, esto más esto da esto menos esto, dividido entre tanto, pues lo que tenemos que hacer es esto. En el servicio público, no. Hay que incluir el aspecto político. Y en las características de la sociedad chetumaleña, todo lo que queramos impulsar desde el gobierno, en el cual no tengamos una estrategia para incluir al local y para hacerlo parte del proyecto, recibimos una resistencia inmediata en contra de ello. Entonces, la visión que en ese momento teníamos para un recinto fiscalizado estratégico era que fuera un proyecto que aprovechara el empresariado chetumaleño. ¿Cómo? Proveyendo a Belice y a Guatemala de mercancías sin IVA y en volúmenes de medio mayoreo. ¿Qué quiere decir? No sé, por ejemplo, aquí si hay un señor que fabrica puertas y ventanas de aluminio, pudiera ya tener prefabricadas una cantidad en el recinto, fabricadas dentro del recinto o fuera del recinto, no importa, pero que cuando llegara el comprador guatemalteco o beliceño dijera, bueno, yo quiero 20 de ese modelo, e inmediatamente las pudiera cargar e irse, sin tener que tratar con aduana mexicana. Eso solamente se puede lograr si el recinto colinda con la aduana, físicamente, porque eso es lo que permite que el comprador extranjero acceda a los productos y regrese al extranjero sin tener que tener una interacción significativa con la aduana mexicana, que eso es de lo que siempre se quejan los beliceños, ¿no? Que tienen que hacer un pedimento de exportación, que tienen que hacer esto, que hacen el otro, entonces les complican la vida. Con esto se rompería ello. Entonces, la intención, regreso, era subir al empresariado local al proyecto, hacerlo exitoso en pequeña escala y que a partir de ahí medianas empresas del resto del país vieran una oportunidad y vinieran a instalarse a dicho recinto. Parece nada, pero es muy importante ese orden. Primero es un proyecto para el empresariado local y después un atractivo para que medianas y probablemente alguna grande empresa
de otra parte venga y se sume. ¿Qué sucedió con el recinto que tenemos ahorita? Tuvieron una visión, creo que excesivamente ambiciosa, y lo despegaron de la aduana. Al despegarlo de la aduana, para poder mover las mercancías hacia el exterior, hay que hacer un trámite que en comercio exterior se le llama un tránsito interno. Y un tránsito interno significa que yo meta las mercancías en un contenedor, lo selle con un candado foliado y que ese no se vuelva a abrir hasta la aduana donde va a salir. Eso funciona de una manera natural. Hay cerca de 20 recintos fiscalizados estratégicos en México y operan por grandes empresas. O sea, un fabricante, vamos a poner Mabe o cualquier otro, no anda mandando 10 lavadoras, manda tantos contenedores de lavadoras. Entonces, esos tránsitos internos son lo más común y sencillo. Pero para un empresario local, irse a este recinto fiscalizado, donde va a vender 20 puertas, y decirle que las tiene que meter en un contenedor y sellarlo, y pagar el trámite de ese tránsito aduanero, es imposible. ¿Cuál es la explicación de los promotores del proyecto del actual recinto? Es decir, no, es que esto va a ser tan grande y tan magnífico que va a haber una cola de empresas nacionales e internacionales queriéndose instalar acá. Entonces, nada más cambiaron el orden de las prioridades. Era primero la atracción de grandes inversiones y después aquel empresario local que se quisiera sumar, que se integrara. Eso parece nada, pero en el fondo es todo. Entonces, esa pequeña complicación del tránsito interno y otras muchas que tenemos, como por ejemplo, no tenemos una cultura laboral industrial. A nuestra gente recibe un shock. Yo he vivido esa experiencia en algunas fábricas que se instalaron aquí como secretario de Desarrollo Económico, y decirle a una persona, vas a estar en una línea de producción 8 horas y cuando quieras ir al baño te vamos a tomar el tiempo porque nada más tienes 5 minutos y no puedes estar agarrando un celular y no puedes mandarle un mensaje a tu hija o a tu novio. ¡Wow! En otros lugares funciona. En nuestro entorno caribeño es muy difícil, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, me llevaría mucho tiempo, pero en resumen lo que quiero decir es de que sí estoy convencido, siempre he estado convencido, que un recinto fiscalizado estratégico sería un elemento de activación comercial de la región, pero no como lo hicieron, sobre todo por haberlo distanciado físicamente de la aduana. Ante todo, mi reconocimiento por esta excelente exposición, paisano, te felicito. Y tienes mucha razón en decir que el comercio no es ni será lo que fue. Hubo una gran oportunidad que tuvimos los chetumaleños, pero no lo aprovecharon. En el caso de los comerciantes, no diversificaron sus ingresos y muy pocos fueron los que se pudieron sostener. Está muy claro de que no sigue la zona libre, pero lo que nos sucedió es que se abrió en todo el país. No entiendo lo de la zona libre de 2019-2024, pues lo dejamos para otro tema. Pero Chetumal tiene muchas bellezas naturales que las autoridades federales, estatales, municipales no han promocionado. Tenemos bellezas en la bahía. Tú sales en tu lancha y te siguen los delfines. Es algo, bueno, único. Tenemos el Santuario Maya del Manatí, el Estero de Chac, tenemos a San Pedro muy cerca y ahorita pues tenemos a Bacalar, ahí viene Chacambacán, tenemos Ostancá, ese vestigio arqueológico donde fue el lugar del primer mestizaje de México, también es muy importante. Tenemos mucha salida, tenemos mucha prosperidad, solamente que tenemos que ver que vengan otros inversionistas de otras latitudes, mexicanos o extranjeros. Hay muchas cosas que comentar, pero el tiempo nos está ganando. Muchas gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Sí quiero hacer un poquito de hincapié en qué creo que lo que sucedió con ese tema de que no se entiende muy bien de la zona libre de esta de 2019. Yo creo
lo que creo que pasó, ¿ok? Y esto es una suposición muy, muy personal. Y mi experiencia con funcionarios federales, yo he estado como delegado federal de economía. Entonces, yo creo que el presidente, con una muy buena intención, se refirió a su gabinete, probablemente, a lo mejor no al secretario de Hacienda, pero un subsecretario, y a lo mejor un subsecretario de Economía, de la Secretaría de Economía, y les dijo, oigan, yo añoro lo que yo viví en los 70s o en los 80s en Chetumal, yo quiero que Chetumal vuelva a tener eso, todo el mundo me dice que quieren volver a ser zona libre. Esto debe servir, perdón, un paréntesis como lección para nosotros los chetumaleños, para tener cuidado con lo que pedimos, porque a veces nos los conceden y cuando nos conceden no sabemos qué hacer con ello. Cierro el paréntesis. ¿Qué es lo que pienso que pasó? Entonces el presidente dijo, yo quiero volverle a dar a Chetumal esto, y al subsecretario complacerlo, le dijo, señor, se lo podemos dar, es más, ya lo tienen, que es el régimen de región fronteriza, como les dije, no ha cambiado nada más que el nombre. Entonces seguramente el presidente dice, pero ¿no les podemos dar algo más? Y el subsecretario haber dicho, o el secretario haber dicho, sí, les podemos dar unas cositas más, perfecto, adelante, háganme el decreto y yo lo firmo, ¿no? Y hacen un copy-paste, es prácticamente idéntico el de región fronteriza al de zona libre del 19, y le anexan dos beneficios más, pero se les olvida que el de región fronteriza tiene en reglas, no en el decreto, una serie de beneficios que se han ido conquistando a través del tiempo, y no se los heredan también al régimen de zona libre del 19. Entonces, cuando ya tenemos el decreto listo, el empresario chetumaleño, los pocos que quedan como importadores, déjenme darles un dato que no les di en la presentación. En el régimen de región y franja fronteriza, que es el que está vigente desde el 98 y que tiene todos estos beneficios en reglas, en el 2015 habían aproximadamente 700 empresas en el estado que de manera activa hacían uso del decreto. ¿Qué quiere decir? Que importaban constantemente o por lo menos cada 3 meses al amparo de dicho decreto, el que está vigente desde el 98, 700 empresas. De esas 700 empresas, en Otompe Blanco estaban menos de 30. Es un dato importante. Y lo que quiero ahí explicar es que el empresario chetumaleño decía, a ver, si el que está vigente desde el 98 con todo lo que se le ha aumentado y que lo puede utilizar, tiene todas estas ventajas que se han ido ganando a través del tiempo, y el nuevo que me acaban de crear sí tiene ahí dos beneficios nuevos marginales, pero no le dieron todos los que el otro ya había ganado, pues dice, pues prefiero quedarme con el anterior. Entonces, los pocos importadores que hay en Chetumal que siguen utilizando estos esquemas usan el de región y franja fronteriza y no el de zona libre del 19. Eso es todo. Entonces, no sé si con esto pueda ser un poquito más claro. Bien. Voy a hacer o pedirte la aclaración de dos temas que están dando al traste con el T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Eso quiere decir T-MEC, que fue antes el Telecam. Primero, hay un acuerdo que data ya como de 25 o 30 años, que tiene que ver con la producción y la comercialización de productos de origen transgénico, de los cuales México tiene uno, el de los granos, que es un importador muy importante. Entonces se ha suscitado una controversia porque México ha exigido en principio y tratado de prohibir en segunda instancia que se etiquete los productos transgénicos con ese origen. Y Estados Unidos, como eso no se contempla dentro del TMEC, está en una controversia que puede dar al traste con el convenio. El otro tiene que ver con el etiquetado de origen. Estados Unidos, como México,
no tiene tratado, no está dentro de los acuerdos generales de libre comercio con todos los países, porque no todos los países están en el GATT. Entonces, hay vetos de Estados Unidos y de Canadá para esos países que nos mandan mercancías que son materias primas para elaborar otras que, estando en frontera y teniendo el mercado de Estados Unidos, pues es una ventaja en contra de los fabricantes norteamericanos. A ver, comenta tú esto para aclarar y que haya una interpretación mejor del asunto, además del que está relacionado con el decreto de imputar solamente el 50% del contenido. No, el otro que tiene que ver con el IVA, que no le sacamos provecho también. Ok. Bueno, voy a empezar por el último. Mucha gente siempre históricamente vinculó la zona libre con el IVA. Y la verdad es que son temas totalmente diferentes en instrumentos jurídicos diferentes. Entonces, en ningún momento están vinculados uno al otro. O sea, nosotros mañana pudiéramos dejar de ser región y franja fronteriza y pudiéramos mantener un IVA preferencial. En el caso del presidente, primero, el actual presidente, primero declaró este IVA preferencial del 8% para una franja en la zona norte del país, de 20 kilómetros, que es lo que se denomina como franja fronteriza, y después lo aplicó en el caso de Chetumal. Creo que también en el caso de aquí de Chiapas, de la frontera con Guatemala. Pero lo del IVA, ¿por qué no funcionaba antes cuando estábamos al 11 y por qué no funciona ahora? Y esto es un reclamo que ustedes pueden hacer a cualquier negocio que vayan en Chetumal. El único negocio que veo que está respetando esto es la cadena Liverpool. ¿Qué sucede? Imaginémonos que yo voy a Liverpool a comprar, no sé, una jarra, un horno, que vale 1,000 pesos. En cualquier parte de la República, en cualquier Liverpool, me va a costar 1,160 pesos, porque son los 1,000 pesos más el 16% de IVA. Pero si yo vengo a Liverpool de Chetumal, me dicen el precio es 1,080 pesos, no los 1,160. ¿Por qué? Porque aquí el IVA es nada más del 8%. Bueno, ese se vuelve más polémico, el de la agencia automotriz. Pero todos los demás, el último, bueno, déjenme decirle que el decreto presidencial del 8% dice que a empresa que se le descubra que no está siendo efectivo ese descuento al público, se le va a retirar, porque para poder cobrar el 8% de IVA hay que hacer un proceso de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y le dan a uno una especie de concesión. Entonces dice que se la van a retirar a quien no cumpla con ello. Por decir otra marca, hace poco fui a Home Depot y yo vi el precio del producto en playa y vine a comprarlo a Chetumal y era el mismo. Y les digo, ya no puede ser el mismo, tiene que ser un 8% más barato por esto. No, es que nosotros manejamos así nuestro precio a nivel nacional. Y les digo, a ver, quiero hablar con el gerente. Y les dije, hay un decreto, chéquenlo con su corporativo. Esto no lo deben de hacer porque pueden perder este beneficio, bla, bla, bla. Me dijo, si quiere le hago un descuento de lo que usted quiera ahorita. Y le digo, no se trata de mí, no quiero ningún descuento, le dije. Esa es otra cosa importante. Dejemos de ver, vamos a avanzar mucho como sociedad en el momento en que dejemos de ver o poner como prioridad nuestros intereses personales sobre los comunes. Entonces le dije, no quiero ningún descuento. Simplemente aplíquense en esto. Pero así están todos los negocios. Y por eso fue que la Secretaría de Hacienda, ese fue el elemento por el cual nos arrebataron el 11% cuando lo tuvimos. Porque dicen, no importa que haya una tarifa inferior de IVA,
las empresas no trasladan ese beneficio al consumidor. Entonces, se los dejo como tip, a negocio que vayan, casi cualquiera, Suburbia, Walmart, cualquiera, Sam's, chequen por internet en su teléfono qué precio tiene a nivel nacional y si es el mismo que acá, exijan que les den un 8% menos, ¿no? Eso responde un poquito al tema del IVA. Ahora, el tema que decía don Víctor, bueno, ahí tengo que agradecer que tanto como diputado federal, delegado federal de economía, pude estar muy cerca de la persona que probablemente lideró en una muy buena magnitud ambos acuerdos, que es el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. Si algunos de ustedes han tenido oportunidad de ver una entrevista con él, es un tipo brillante, es un tipo que se la sabe de todas, todas, y quiero decirles que yo nada más, y se lo digo a él, nada más le he podido aprender en el tiempo que he tenido la oportunidad de convivir con él o de escucharlo. Y la verdad es que un acuerdo comercial tiene muchas variables y por eso hay esos paneles de controversias en los cuales se pueden diferir. Creo que México o el gobierno federal actual ha tomado, en el fondo está en lo correcto, pero ha tomado la estrategia equivocada. Me voy a referir muy rápidamente a una que afecta a nuestro estado. El mejor puerto marítimo de toda la península y buena parte de Centroamérica lo tiene Quintana Roo y se llama Calica. Es una maravilla de puerto marítimo. Y la verdad es de que pudo, con un poco de estrategia, el gobierno federal pudo haberlo recuperado, pudo habérselo quitado a la empresa internacional que es Vulcan Materials, y ahorita la piedra esta que están trayendo de Cuba la estaría descargando ahí, ¿okay? Pero lo hizo todo mal. Lo hizo todo mal, ahorita el gobierno está siendo demandado en cortes internacionales por esta empresa y creo que esta empresa va a ganar. Entonces, no solamente no vamos a recuperar el puerto, sino más que vamos a tener que pagar miles de millones de dólares de indemnización. Y nada más lo di, por ejemplo, porque me voy al tema del maíz transgénico. México lo que está diciendo es que sí permite la importación del maíz transgénico, pero que quede clasificado como que no es apto para uso humano. Y creo que es el enfoque, otra vez, el enfoque incorrecto. Y para esto tengo que decirles lo que sucedió, los antecedentes que hay en Estados Unidos sobre el maíz transgénico. No tiene que ver nada con la salud, o todavía no hay pruebas fehacientes de que tiene un impacto en la salud, sino de lo que ha pasado es que este maíz transgénico, muchos de estos productos no se reproducen a partir del grano de la mazorca del maíz. O sea, nuestros maíces silvestres, o como los llamemos aquí en México, nosotros sacamos el grano y ese mismo grano sirve para sembrar más maíz. El maíz transgénico, no. Tengo que comprarle la semilla a una de dos empresas multinacionales. Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita sí me venden barata la semilla, pero ya una vez que yo tenga todo sembrado con eso y me digan ahora la semilla cuesta tanto, pues resulta que ya no voy a poder sembrar maíz. Voy más allá. En Estados Unidos hubieron campesinos, o sea, bueno, granjeros grandes, productores de maíz, que se negaron a usar el maíz transgénico. Entonces seguían sembrando su maíz tradicional, pero la polinización del maíz transgénico hacia sus plantíos de maíz fueron transmitiendo ciertos elementos genéticos de uno a otro. Bueno, hasta ahí no hay problema. No pasaba nada, él seguía produciendo su maíz. Una de estas grandes empresas lo demanda y le dice,
Yo tengo una patente y derechos reservados sobre estos elementos genéticos en el maíz que tú estás usando ahora en tu maíz. Dice, pero es que yo no hice nada, fue un proceso natural que se ha venido dando. No. La empresa le ganó y le quitó todo al campesino. Entonces, son muchas las vertientes que hay que tomar en cuenta, y por eso es que digo que estoy de acuerdo en el fondo de poner limitaciones al uso del maíz transgénico en México. Pero yo creo que como lo están haciendo mal. No lo están haciendo con una estrategia, así como les pasó con Calica, así como les está pasando con todo. Es simplemente el arrebato de hacerlo porque yo lo voy a hacer y la ley no es la ley, y todo este tipo de cosas que ya sabemos. Y a final de cuentas las cosas salen mal y le van a terminar costando al país muchísimo, muchísimo dinero.